Hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Nuevo. Y estamos aquí. ¿Quiénes están? Por favor, presentes. A ver, primero quiero introducir a la vieja grajoja de Cuba. Se va a quedar esa etiqueta de otros videos de YouTube que hemos dicho. Pero estamos hoy reunidos aquí con 25. ¡Ah, no, ya no! ¡Oh, my God! Con 25. 26. Ok, Vani y Lorena. Entonces, Vani y Lorena. Montserrat. Así, ahí la vamos a dejar. Lara. Ok, sí, porque tiene un nombre larguísimo. Y tenemos aquí a Don. A 18, a Andrew y a la teacher Lenora. Entonces, chicos, qué bueno que nos vemos una vez más. Vamos a tratar este podcast principalmente de Xcaret. Y de ¡salud, chicos! ¡Salud por Xcaret! Lo vamos, vamos a celebrar con nuestras tacitas. Nuestras tacitas acá Xcaret. De Xcaret. Entonces. ¿Cómo que entonces? No, ya estamos tonceando. No. Entonces. Chicos, más que nada estamos muy contentos porque pues tenemos, sinceramente invitamos a Vani porque Vani es fue y será, pero más que nada es nuestra primera invitada a través de nuestra membresía de Xcaret. Cuéntanoslo. Vani, comenzamos, vámonos al grano porque muchos nos han preguntado, chicos, muchos nos han preguntado a través del canal. ¿Qué rollo con Xcaret? ¿Por qué no hemos seguido promocionando? No, hemos estado muy ocupados y realmente es mucho detalle el que llevamos a cabo para poder hacer uso de la membresía y de que otras personas puedan hacer uso de nuestra membresía. Exacto. En este caso, ella fue nuestra primera invitada, ¿verdad? Nuestra primera invitada, obviamente tuvo que bajar, arrojar la lana, ¿verdad? Pero así que lloviera los dolaritos. Sí, deja. Pero sí deja. Pero más que nada que ustedes supieran lo trascendental que realmente se vive, o sea, que realmente te cambia la vida. Pero ¿quién más que nos pueda decir? ¿Qué mejor testimonio? ¿Qué mejor testimonio que nuestra primera invitada a través de nuestra membresía de Xcaret que pudo sufragarlo y ella pues nos va a dar testimonio? Vani, adelante. Ay, ¿por dónde ¿qué comienza? Piensa? ¿Qué, se, ¿qué, se ¿por dónde comienza? ¿Por dónde comienza? Comienza desde los... Desde el principio. Desde el principio, no desde el final. Desde el punto económico, porque hemos tenido muchas preguntas de que ¿cuánto? Es bien carísimo. ¿Podemos decir en el podcast? Sí, claro, precios. En específico, ¿cuánto? ¿Qué es lo que pagaste a través de la membresía de Xcaret, a través de la membresía de Andrew Daniel y su servidora? Su servilleta. Bueno, tal vez para muchas personas sí lo consideremos. Bueno, es que si nos ponemos a pensar, así como que vemos un monto gigante, digámoslo así, un monto grande, decimos, es demasiadísimo. Pero realmente ya cuando ves todos los beneficios que incluye, ya no se compara tanto lo... Compensa. Se compensa todo lo que estás haciendo, la verdad. Porque, ¿por qué? ¿Qué será? No sé. Pues pongámoslo como ejemplo. ¿Cuánto pagas aquí en el norte... En cualquier hotel, un estándar, un average, por noche. Mínimo. O sea, por un buen hotel. Si estás viendo que si ya es hotel, sí, así claro, como claro. Motel. No, sí, no, te pero no estamos hablando del hotelito de cuatro horas, ¿verdad, chicos? No. Estamos hablando sí, de una estadía. Mínimo entre $80 y $100, mínimo. O sea, eso ya es un... Por noche, ¿eh? Por no noche. Estoy hablando de por noche varias personas. Por noche. Estamos hablando de unos 2,000, 3,000 pesos, porque realmente ya no existen esos hotelitos, chicos. Realmente ya todo está arriba de $200, $300 por noche en un hotel reciente. Además, aquí ya no se maneja ni siquiera en pesos, ahora todos en dólares. O sea, es un poquito más caro todavía. Estamos hablando entonces de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos por noche. Sí, por noche. Y no te está ofreciendo más que nada, una camita. Nada más que la cama. Literal, el cuartito de la camita, tal porque vez, todo vez, lo demás. Tal vez alberca, tal vez en algunos las instalaciones lo tienen. Pero muchos de los hoteles no, también tiene. Cobran, aparte de la instalación, una toallita, un vasito de agua, sí, extra, cuarto, todo. Extra. Sí, cierto, bueno, todo. Volviendo a Xcaret, por eso te decía, no te, es un podcast, podemos decir aquí realmente lo que te costó, porque finalmente lo que queremos es la autenticidad, la veracidad de nuestros invitados. En este caso tú fuiste nuestra primera invitada que pudo hacer uso de nuestra membresía para poder costear Xcaret. ¿Cuánto te costó? Vayamos al grano. Muchos quieren saber cuánto te costó por noche por persona.
Por noche, por persona. En pesos, por favor. En pesos. Matemáticas. No es mi fuerte. ¿Qué será? ¿Fueron 4,000? 3,500. Sí, no pasaba de 4,000, era menos de 4,000, eso sí me acuerdo. Día. Yo sí me acuerdo porque pues fue uso de nuestra membresía. Sí, fueron claro. Exactamente 3,000. Es que mis agentes de viaje fueron los que no me hicieron agentes. Punto y no seguido, punto y punto. No sí. Somos agentes de viaje, sí, chicos. Sí. Necesito fíjate que estén bien varias, conscientes de eso. Oye, ¿cuánto me cobran en su agencia de viaje? No es agencia de viajes, así les digo yo por amor, pero no. Sí. Porque sí. Ellos fueron los que me ayudaron, la verdad. Entonces, se llevaron la mayor parte de la reparación. 4,000 pesos, 3,000 y pico. Como 3,500, 4,000 pesos máximo. Fueron exactamente, ¿para qué hablamos de números exactos? Uh-huh. Sí. Fueron 3,500 pesos por noche. Por noche. Pero estás hablando de. ¿Cuántas noches tuvimos? Cinco noches. Días. Ahí está. Ahora, lo que sí quisiéramos que concretaras para aquellos seguidores que nos creen, que saben qué tipo de seres humanos somos, que no somos agencia, no vamos a estar evadiendo o frauduleando. Sí, claro. Hay mucho fraude con respecto a esto. No, para nada. Esto es algo serio. Con respecto a eso. Si algo yo conozco en especial de estas dos personas que están aquí, es la seriedad y el compromiso que realmente manejan cuando estamos hablando de esto. Finalmente, la verdad. Sí, no, pues sí, es que la verdad, no hay que ocultar nada. No hay que ocultar, porque eso es bien importante, chicos, que ahorita actualmente las redes es un nido, un caldo de puro fraude. Yo he visto todo el tiempo que estoy en las redes, estoy viendo que es caray. Sí, pero créanme, chicos, todo eso es fraude. O tú hablas directamente con el consorcio Escaret en su página oficial, sí o no. Vamos oficiales. A contar la experiencia que pasó. Ahora, exactamente. O te refieres con un asociado, un socio, pero tienes que investigarlo, sí. Y en este caso, pues nosotros tenemos la membresía como socios. La experiencia. Volvamos con nuestra invitada. ¿Cuál fue la experiencia? Uf. Ese dinero que pagaste, dinos. Vale la pena y sobrepasa todas las... Yo iba, porque ya me habían contado, ¿no? Que está precioso y está hermoso. Entonces ya iba con una expectativa de qué era lo que... Pero cuando llegué dije, no, eso y más. Superó todas mis expectativas totalmente. Porque abrí, primero que nada, salí del aeropuerto. Así, me estaba pudriendo de calor, así, estaba así sudando y veo un letrerito rosado, así, y ya, vamos a un lounge que tiene, primero que nada, aire acondicionado que me salvó la vida porque estaba muriendo de deshidratación. Dos, me ofrecieron comida y bebida, entonces me senté como princesa en una mesa con unas sillas de mimbre, la cosa más preciosa. Todo el lounge estaba hecho con artesanía mexicana, que es preciosísimo. Entonces me ofrecieron un refrigerio, vinieron por nosotros en un autobús, también lo más cómodo, y aparte el autobús, eso fue mi parte favorita, tenía una hielera dentro del autobús y me dieron una soda cuando llegué. Entonces me senté con mi mesita, así con la soda directo del aeropuerto, así ya. Desde el aeropuerto ya quedé enamorada. ¿Por qué? Porque llegaron con servicio ilimitado. Entonces llegamos a la oficina y aún con huracán nos ofrecieron unos hermosos paraguas y ya iba yo, me sentí como Mary Poppins en medio del huracán. Y directo a la oficina, en la oficina había más comida, más barritas, más agua, más café, lo que quieras, café, agua, limonada. Y bajando del autobús me dieron un cubrebocas con un gel antibacterial, me dieron una paleta de nieve. Y aparte me dieron una palanqueta. Entonces, desde que entras ya, eres un rey. O te sientes como un rey. Te tratan como toda la atención, ¿no? Sí. Y luego nos dieron un concierge personal. Así que lo podías preguntar todo lo que quisieras. ¿Ya me hablaste en italiano, español, sí, inglés? En francés, por favor. Un concierge. Personal, que cualquier duda o pregunta, reservación o comentario, directamente ahí con esa persona. Que en este caso es un asesor, ¿no? En personal. Este caso es un asesor personal. Y ya cuando nos llevaron a la habitación, oh my God. Abrí la puerta. Bueno, eran como tres puertas para llegar a esa casa. Entonces abrí la puerta donde había más puertas.
y nos metimos. El cuarto es la cosa más preciosa, está espacioso, tiene dos camas gigantes que te acuestas y te hundes en las plumas deliciosas. Y tiene una bañera jacuzzi y aparte jacuzzi. Tiene la regadera. Jacuzzi. Y eso es lo que más me gustó. Ajá. Porque yo tengo una mamá que tiene una problemática con una rodilla. Lo que más me gustó es que la regadera tiene un escalón ya, un asiento ya puesto por si no te puedes bañar parado. Ajá. Si te sientas y te bañas a gusto. O sea, es accesible también para algunas personas que tienen problemas motrices. Entonces, luego la taza del baño, que tiene un botón con el que estuve jugando todo el tiempo, que le picas y se pone transparente, le picas y se pone opaco para que no te vean, pero si tú quieres ver el amanecer, así a través del espejo, ya le picas para verlo. Y una hamaca afuera, teníamos un ¿cómo se llama? ¿Un porche? No, un balcón. Un balcón con una hamaca colgante, aparte una cama así incrustada en la pared con almohadones así para que... Y una vista a un escenario donde hacían como 20,000 presentaciones y las albercas y luego, ¡ay no! ¿Qué nos puedes decir? Preciosa. Disculpa que te interrumpa porque realmente está emocionante y muchos de ellos sí sabrán a lo que te refieres. Lo importante de esto es cómo tú percibiste, o sea, qué tanto cambió esa experiencia Xcaret en tu concepto, porque tú has viajado a muchos lugares, conoces el lujo también, se conoce desde, no sé, el taquito de la calle, sí, claro, como los restaurantes VIP. ¿Cómo trasciende Xcaret en tu vida al tu ver todo ese lujo, pero también con esa esencia como de humildad, de sí, autenticidad, México, no sé, mexicano, ¿no? Dinos, definitivamente, compártenos. Definitivamente te sientes orgulloso de ser mexicano, por todo lo que el consorcio ofrece, también en artesanía mexicana y la manera en la que está distribuido todo, y definitivamente todo lo económico que pudiste haber pagado se te multiplica como por tres. ¿Por qué? Porque tienes toda una experiencia totalmente distinta entre los parques, entre el lugar donde te estás quedando, la comida, la atención, las personas. Y hay algunas experiencias dentro de los parques que definitivamente te mueven cosas internas. Entonces, fue una experiencia que nunca pensé que iba a vivir, porque no quise llegar con ninguna ya idea preconcebida, ¿no? Sí sabía más o menos, pero no quería llegar con una idea preconcebida, y me fui totalmente enamorada. Definitivamente yo cada año quiero ir. Yo creo que no, yo creo que va a ser lo posible poder ir 2-3 veces al año, ¿eh? Todo el año. Finalmente, viene tu cumpleaños, sí. Chicos, pueden depositar en la cuenta de banco. Ah, por si alguien 5.59. Y precisamente estás organizando precisamente que para tu cumpleaños ir a celebrar. Sí. Pero esta vez nos llevamos a 60. A 60, se va a llevar 60, que es su madre, para que pueda experimentar lo grandioso que es esto y la accesibilidad que tiene para todos. ¿Qué parques pudiste visitar allá, en Xcaret? Pudimos visitar Xochimilco. ¿Eh? Xochimilco. El detallito que nos trajeron. Xochimilco, pude visitar también Senses, Xcaret, Explore, que eso también puedo. Y un poquito de Explore Fuego también. ¿Qué nos puedes decir de los parques? Que muchos nos preguntan, ay, es que es para niños, no, para ancianos, para jóvenes. Es para todas las edades. Para todas las edades. Certísimo. ¿Con capacidades o discapacitados? Sí. O discapacidades. ¿Con tamaños o con tamañitos? Con tamaños. Cualquiera, o sea, cualquier persona puede ir. No hay... No le vi el pero. Yo vi a una señora con su carrito motorizado, literalmente, con su carrito motorizado, metiéndole el turbo para hacer las actividades. Porque te dan todas las protecciones, te dan cascos, te dan salvavidas, todo. O sea, sí tienen todas las protecciones. Y tienen, ay no, las estalactitas, tienen cosas maravillosas. Llegas y todos los parques son muy accesibles, las rutas tienen bien todos los señalamientos, porque están tan grandes que sí te puedes perder. Ahora, volviendo a igual a ello, ¿verdad? Pero referente a lo que amamos todos los mexicanos es la comida, chicos. Food. La comida.
Porque uno dice, ay, no, a mí no me importa la comida. Créeme que te va a importar la comida. Oh, sí. Si seas vegetariano, vegano, anticomida, vas a amar el Consorcio Xcaret. Y estamos hablando desde el hotel hasta los parques, chicos. ¿Qué experiencia tuviste, Van? No, delicioso todo. No, y tiene de toda la variedad de comida que te puedas imaginar. Puede ir una persona desde vegana hasta una persona totalmente carnívora. Tiene una barra de ensaladas vegetales que no conocía. Tiene muchísimas cosas, toda la variedad de vegetales que quieras encontrar y toda la variedad de comida mexicana que quieras encontrar, y aparte de comida internacional, no solo comida mexicana. O sea, también hay de hecho ahorita me acaban de abrir uno nuevo que es México-Italiano, entonces tiene diverso, tiene Italia, España, la paella. Nosotros que somos los socios no sabíamos, si el alumno supera al maestro. No, sí, definitivamente yo me puse a explorar ya después. Abrieron otro parque, tengo entendido. Sí, acaban de abrir un parque que ese es el que quiero ir. Se llama Xibalba. El dios del inframundo. Así se llama. A ver, Xibalba. Aquí nos va a cultivar. Como el libro de, como el libro de la vida. No, mis papeles. Xibalba. No, Xibalba, sí, es uno de los. Y tiene, creo que más de 13 cenotes diferentes. Y todos están en el subsuelo. Todos están hacia abajo. Por eso se llama Xibalba, porque dicen como que desciende del inframundo, están abajo. Y vi una foto nada más de un árbol así gigantísimo, como el árbol de la vida. Wow. Gigantísimo, gigantísimo, y un cenote. Salud, chicos, precioso. Besito. Está la cosa más preciosísima del mundo. Pero sí, la comida en tanto en el consorcio, bueno, en el hotel y en los parques. Hombre, en los parques, la verdad, no voy a mentir, me di una tascada de arrachera, la cosa más deliciosa. Sí, ahora sí que quisiera decir lo más hermoso, no. Pero no. Fue porque es que de veras hay de todo lo que quieras comer. Y lo que a todos los mexicanos les gusta, no hay limitaciones. No hay limitaciones. Todo lo que quieras comer en tu plato. 24 horas. Pregunta que muchos nos hacen, ¿pagaste por ello? No. ¿Pagaste por el servicio, bebida, comida, ya sea en los parques o en el hotel? No. En el consorcio. Por eso, ¿pagaste eso, sí, por una toalla extra? Porque no, siempre en las no, de hecho, me ofrecían todo lo que quisiera. No, y luego si yo me acababa las cosas, porque te ponen shampoo, te ponen sales de baño, te ponen burbujas, te ponen como 1,000 productos que ni siquiera yo uso. Te ponen 1,000 productos y si te los acabas así como en media hora ya casi casi te los tienen en el cuarto, así todo te lo rellenan. ¿Cómo? Y luego bien hermosos que te dejan detalles en la habitación. ¿Cómo funcionó tú el día a día en el hotel, en la habitación? Bueno, pues me levantaba de una deliciosa cama. Me metí a bañar si quería. Bueno, sí, todos los días me meto a bañar. Me metí a bañar. Aquí se habla de todo, chicos. Me metí a bañar y luego ya salía. Podía atravesar un puente colgante que llegaba a mi habitación y bajaba a uno de los restaurantes comunes, digamos así, que era el Marcán de San Juan de Dios. Luego, aparte, hay 4 restaurantes donde puedes hacer una reservación de comida por tiempo. ¿Pero son los únicos o aparte hay más? No, aparte hay más. Aparte de esos, donde no necesitas. Luego había uno que estaba, hay una alberca infinita, así que se ve el horizonte donde está la playa. Pero de hecho, creo que ese es el concepto, que así se llaman albercas infinitas. Ajá, porque está la barca, está la playa de Xcaret y luego la playa de Cancún. Porque hay playa en la playa. Más playa entonces, no puedes tener. Entonces está ahí y ahí hay un restaurante que se llama Cayuco. Creo que se llamaba. Cayuco, sí. Nunca en mi vida, se siente muy extraño, la verdad, no voy a mentir, que te metas, pidas comida y ya te salgas sin pagar. Es muy extraño. Sí, ¿verdad? Es muy extraño. Me extraña porque pidas tus cortes, ajá, y todo y salgas relleno. Sí, así como que sales así como, no me va a detener nadie. No me van a cobrar extra, sí, por el corte. No me van a cobrar extra por, porque es que es comida de primerísima calidad y todo o su mayoría se hace ahí. El pan, todo. Eso es lo que se sorprende eso. Mucho que lo los hacen hornos, en el momento, los hornos de barro. En el momento, sí. En el momento se hace la pizza más pues deliciosa del mundo. Por algo Xcaret, a nivel mundial, chicos, es un consorcio de 5 diamantes, chicos. No estamos hablando de 5 estrellitas, estamos hablando de 5 diamantes. Y de hecho, el mejor hotel de Latinoamérica, el mejor hotel de América. El mejor consorcio. Y dentro de los 10 mejores hoteles del mundo. Ahí está. Y entonces, definitivamente el servicio es de primera mano. Siempre, siempre todos los empleados
o todos los empleados, desde las personas que se encargan del aseo o del servicio de mantenimiento hasta las personas de los parques, siempre se preocupan porque tú estés bien, ahora, cómodo y a gusto. Ahora, transporte, ¿pagaste por transporte? Porque también nos preguntan eso, y aunque nosotros como socios de la membresía Xcaret, hemos dicho y redicho y reiterado que pagas un quinto, nos siguen diciendo, no es cierto. Oye, ¿cómo se transportan del hotel a los parques? ¿Quién te lleva del aeropuerto? ¿Voy a tener que pagar un Uber? No, para nada. En todo momento tienes transporte ilimitado. Desde el aeropuerto pasa un autobús por ti y te lleva directamente al hotel, a cualquiera de los dos hoteles, te lleva directamente al hotel. Y luego ya estando ahí, te dicen dónde puedes tomar los otros camiones, que están bien bonitos. Los otros camiones, es que tienen palmas arriba. Es que todo tiene un detalle. Todo tiene detalle. Todo un significado. Todo tiene sentido. Entonces, ¿no? Te pone así en la parada, ahora sí que en la parada, todos los autobuses que pasan por ti para llevarte a distintos parques. Hay un parque que te lleva, hay un autobús que te lleva tres y otro que te lleva los otros tres. O te puedes mover también por trajinera. Ahí está. Si no puedes hacerle por autobús, lo puedes hacer por transporte. Es que es bueno invitar, sinceramente, chicos. Yo estoy muy, muy feliz y orgullosa de nuestra primera invitada, porque las opiniones que ella nos emite, pues son sus vivencias personales, no nada más lo que nosotros vivimos o nosotros les recomendamos, sino cómo ella lo vio, cómo ella lo vivió, cómo lo sentiste, si realmente pagaste, si no realmente pagaste, porque nosotros podemos meter las manos al fuego por Xcaret, pero que yo no he invitado ajeno a nosotros dos, a nuestra experiencia, a lo que nosotros vivimos y todo, da muy bien que decir de que, específico, o sea, así como lo está viviendo nosotros, así lo están viviendo las demás personas. Así como tú y yo lo vivimos como socios, lo está viviendo nuestros invitados que hacen uso de nuestra membresía, que pagan por ello, y a través de nuestra membresía también no son marginados, no son discriminados. Te sentiste discriminada, te trataron igual que de como hecho, si fueras un socio, exactamente, pero no pagó. Exactamente, de hecho, es lo como una extraña, se le pagó como una socia. Es precisamente eso, al momento en que no adquieres nuestros mismos, como si fueras beneficios. Nuestros mismos y definitivamente se nota que adquieres los mismos beneficios. Y sientes una exclusividad. De hecho, hasta siento que adquiero más que los propios socios. De hecho, les voy a comentar algo. Yo he leído mucho en comentarios, ¿no? En comentarios que dicen, no es que ustedes como socios no tienen ningún beneficio extra. Cuando tú pagas, ya sea 14,000, 17,000 pesos, 12,000 pesos por noche por persona, te dan los mismos beneficios que los socios, que los que tienen la membresía. No. ¿Es verdad? Están incorrectos. No, la verdad no. Porque de hecho, no hay diferencia. De hecho, sí, porque varias veces en los parques, por ejemplo, aparte de lo del concierge y todo eso, que sí, en los parques hubo muchas veces donde la gente te veía porque traes la pulsera del color de los socios, y la gente, primero que nada, si alguna vez hubo línea, nunca haces línea. Directamente te pasan a donde quieras ir con fast pass. Entonces vas rápido, y luego en los stands de comida o stands de bebida te ven luego la pulsera y te dicen, tenemos una bebida especial solo para los socios. Lo cual es verdad, solo para esto. Entonces sí, ¿no? Y de hecho son bebidas bien ricas. Te hacen licuados o bebidas específicas nada más para los socios. Y definitivamente sí hay trato preferencial. Incluso los cascos son de colores distintos para que luego puedan identificar que son las personas que son socios y puedan tener más beneficios. Los privilegios de los que se gozan. A los socios nos refieren como, buenas tardes, socio, pásale por aquí, porque ven en la fila, dicen, ustedes son socios, pásenle, o sea, el color de su pulsera. Bienvenido, socio. A mí me sorprendió mucho, realmente. Sí, realmente sí tiene muchos beneficios, o sea, tanto en cosas de alimentación, como trato preferencial, directamente trato preferencial, y que siempre están, todos siempre están a la disposición de tus necesidades, ¿no? Pero definitivamente le dan el plus extra para que te sientas todavía más, o sea, ya casi te sientes dueño de Xcaret. Te hacen sentir así porque como eres socio, casi te dicen, esta es tu acción de Xcaret. Entonces sí te sientes. Y eso no significa que le den un trato menos preferencial al que paga sus 17,000, 15,000 pesos por noche. Nada más dan esa exclusividad. Es exclusividad, chicos. Exclusividad como el
literal VIP. Exactamente. Pero definitivamente, hablando, pasando al tema de qué tan frecuente es que haya fraude con respecto a este tipo de situaciones. Mucha gente me han llegado comentarios de que han agarrado, agarró una super promoción en Cancún, en el hotel Xcaret, por una semana y solamente, por ejemplo, una semana y 10,000 pesos, 18,000 pesos, o no sé, 12,000 pesos. Realmente, ese tipo de cosas no son verdaderas. Ese tipo de situaciones, estás poniendo en riesgo que sea fraude. Te estás poniendo en esa situación cuando no lo tratas realmente directamente o con personas de confianza, socios o con el hotel. Entonces, ese tipo de cosas se da mucho a malinterpretaciones. Ya han pasado personas que conozco por ese tipo de situaciones y pues digo, me hubieras consultado primero. ¿En qué hotel te hospedaste? En el favorito. En el hotel Xcaret Arte. Es el nuevo hotel. ¿Por qué es el favorito tuyo? ¿Por qué es el favorito? A mí me gustan mucho los niños. Pero si algo puedo decir, que cuando quiero ir de vacaciones, no quiero, lo siento, pero no quiero escuchar llantos a la mitad de la noche porque quiero dormir. Entonces, una de mis cosas favoritas es que el hotel, específicamente Arne, acepta de los 16 hacia arriba. ¿Por qué? Porque también hay cierta vida nocturna dentro del hotel. Claro, claro. O sea, está el bar escondido. Para los chicos. Luego los taquitos de la noche. ¿Cuál fue tu bar favorito? Oh, Diosito. Definitivamente el que está escondido, el que no puedes encontrar fácilmente. Fue mi favorito. ¿Por qué? Porque cuando llegamos había un show como de jazz. Aparte, y luego ya después es como tunchis. Pero primero es como jazz classy y luego ya todos. Entonces tiene para todos los gustos, definitivamente. Para las personas que les guste como más boho chic, que les gusta quedarse así como algo playero, algo a gusto. Uh-huh. Para eso están los rooftop, donde tienes acceso también. Además, se la hace rooftops, donde tienes las albercas hasta arriba. Sí, y tienes unas tienditas de campaña donde te puedes meter bien a gusto, Oriana. Para que te sientas como el rey. El rey de la selva. La pirámide. Piensan en todo en Xcaret, piensan en todas nuestras debilidades. No, y sí, ambiciones. Y luego afuera de los bares o de la vida nocturna de ahí dentro del hotel, también están los puestos de taquitos. Ay, no, es que tanto un corte fino como unos taquitos. Pero estamos hablando de taquitos. O sea, taquitos, hay taquitos de lo que quieras, taquitos de nopales, taquitos de chorizo, taquitos de tripa, de asada, de adobada, de pollo. Creo que ahí hasta los frijoles los elevan a 5 diamantes. Sí, los elevan. Jamás había probado unos frijoles elevados a 5 diamantes. Y los puestos de elote que fueron mis favoritos. Un elote elevado a 5 diamantes. Exactamente. Y en las mañanas también al lado de las albercas hay unos puestos de carritos, así como los carritos que tú verías pero bien bonitos. Exactamente. Con sandía, melón, frutas. Si eres así como de que te encanta desayunar frutas mayaneras. Si eres exigente. Sí, aquí está, las frutas o aguas frescas. Sí. Del otro lado están los elotitos. Del otro lado. Si sigues hablando, nos vamos ahorita a buscar. Chicos, disculpe que estoy con el celular porque eso es barrabasal, ¿no? Porque estamos aquí con la invitada, nuestra primera, invitada a través de nuestra membresía que pagó y rompió el marranito para vivir la experiencia Xcaret. Valió la pena, ya lo sabemos. Pero estoy con el celular porque recibí y recibimos, pero como ya necesito lentes y no puedo leer letras chiquitas, la referencia, la ranatoria de nuestros segundos invitados a través de nuestra membresía Xcaret. También tuvieron que aflojar su lanita y... quiero que la leas, Andrew Daniel, perfecto, ¿verdad? Porque son nuestros segundos invitados y pues la mera verdad valió la pena. Bueno, esto como mencioné 50, es la reseña de la experiencia que tuvieron nuestros segundos invitados al Hotel Xcaret. A través de nuestra membresía. A través de nuestra membresía. Entonces, su estancia fue del 8 al 12 de marzo en el Hotel Xcaret Arte. Dice así: al llegar al aeropuerto de Cancún nos recibió personal de Xcaret Arte y se sintió esa calidez de su personal. Al ser muy atentos y amables,
al ingresar al hotel, nos registraron y nos dieron información de la ubicación de los espacios y nos apoyaron con algunas reservaciones a los parques de interés. Y como primer lugar visitamos el mercado, donde encontramos deliciosos platillos típicos mexicanos y la decoración típica de México, donde tiene la filosofía de promover la cultura mexicana. Después acudimos a las caletas, donde tomamos el sol y caminamos en el agua azul turquesa y refrescante. Al ir a comer encontramos diferentes platillos típicos de México, comida oriental, entre otros, platillos para todos los gustos y con una atención única. Las habitaciones son amplias y con un diseño típico y artículos elaborados por artesanos mexicanos y una limpieza impecable y con una terraza para disfrutar del paisaje que te conecta con la naturaleza. Y todo y todas las botellas de agua son de cristal y con eso nos dimos cuenta de su gran compromiso con el cuidado del medio ambiente. Se siente un ambiente muy familiar al recorrer las instalaciones y en la noche acudimos al antro, en el que se siente un ambiente seguro. La comida en general estuvo deliciosa y la atención excelente al contar con personal capacitado para atención al cliente. Agradecemos a 5018 YouTube por facilitarnos el poder vivir esta linda experiencia por medio de sus gestiones necesarias. Muchísimas gracias por esta reseña de nuestros segundos invitados. Aquí está. Y el nombre, porque algo que queremos nosotros agregar, claro. 18 yo, en 5018 YouTube, es que no tenemos nada que esconder. Si ustedes tienen preguntas demás y digan, no, pero es que tal vez nos puedan ver como que están estafando. Claro, no, claro. Chicos, esta reseña es auténtica, esta reseña proviene de... ¿quién? De José y Alejandra, muchísimas gracias. ¿Alejandra qué? Aquí no dice, pero... Alejandra... no me acuerdo. Bueno, lo voy a dejar como José y Alejandra. Como José y Alejandra, pero tiene sus apellidos finalmente. El punto es que porque nosotros, ahora sí que es 5018, a través de nuestra membresía les hicimos la reservación, les hicimos toda la logística, etcétera, les solicitamos la documentación que necesitábamos para nosotros poderlos enviar como nuestros invitados. A través de nuestra membresía. Exactamente. Y ellos pudieron disfrutar. Ellos pagaron un poquito más que tú. Pero ellos pagaron alrededor de 4,500 pesos por noche por persona. Nada que ver, chicos, nada que ver con 15,000 pesos por noche por persona, que es lo que cuesta el hotel Xcaret con todos los beneficios del consorcio. Exactamente. Entonces, tengan eso sí. Punto bien importante. Si quieren hacer uso de nuestra membresía, tenemos pues nuestras condiciones, ¿verdad? Se puede decir que realmente son nada, chicos, a lo que ustedes van a vivir. Número uno, que lo hagan con mínimo 2 meses de anticipación, chicos. Sí, con tiempo, porque va a ser muy difícil para nosotros poder hacer algún tipo de reservación si no es con 2 meses antes. Y principalmente se agota porque el espacio. Aquí nuestra primera invitada lo hizo como tres meses sí, y medio de anticipación. Tres meses y medio. Porque las habitaciones se agotan. Se agotan. Y pudimos conseguirle ese precio y pudimos a través de nuestra membresía, pues fue beneficioso para ella, fue beneficioso para nosotros. Se agota la estancia en cualquiera de los hoteles. Este año tuvimos, acuérdate de 18, tuvimos alrededor de unas 5, 6, como unas 8 personas. Exactamente. Que nos estuvieron solicitando, pero querían... hacer uso de nuestra membresía. Dentro de una semana, de dos semana, semanas, dos semanas, un mes, chicos. Es imposible así. O sea, por más que, ya para entonces, ya estaban los precios. Exactamente. 7,000 por noche, por persona, y no lo podían sufragar. Exactamente. Y aún así, está barato, porque de estamos hecho, hablando. A comparación de los a comparación, pero como estamos hablando que somos del pueblo, chicos, y nacimos del pueblo, somos para el pueblo. Y para el pueblo, realmente 7,000 pesos, 8,000 pesos por noche por persona, pues ya es mucho, mucho dinero, ¿verdad? Pero algo como 5,500, no arriba de 6,000, sí se puede. Perfecto. Pero con meses de anticipación, esa es mi recomendación. Muy buena. Y que tomen la plática, chicos. Exactamente. Requisito número 2. Cuando nos soliciten hacer uso de nuestra membresía, yo les voy a ser clara. Tomen la plática.
¿Por qué? ¿Por qué 18? ¿Por qué les solicitamos que tomen la plática? En primera, porque es una plática, la verdad, que vale la pena por todo el recorrido que te dan, porque te dan una experiencia muy bonita. Te llevan a un restaurante arriba de una pirámide donde no todos llegan, nada más los que van a la plática, y te enseñan mucho la historia de Xcaret. Aparte de eso, porque pues a nosotros nos benefician y nos apoyan con noches. Y pues eso, la verdad, que es un beneficio muy bueno para nosotros. ¿Qué significa que nos apoyen con noches? Significa que cada invitado que hace uso de nuestra membresía, número uno, va a tener un super mega precio. Uh-huh. Número dos, le solicitamos que por favor tomen la plática. No es obligatorio, sinceramente no lo es, pero sí se los encargamos, como agradeceríamos mucho, porque esa plática que ustedes tomen, que va a ser muy informativa, esa plática, el objetivo es que ustedes adquieran también la membresía. Exactamente. No están obligados, de una vez les decimos, sí, no, 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 no están obligados, no, no firmen nada si no quieren. Claro. Ahora, que si quieren tener la membresía, firmen. Sí, claro. Pero ustedes tomen esa plática para que nos den el apoyo de nosotros adquirir una noche gratis. Exactamente, en Xcaret. En Xcaret. Claro, en la plática, pues obviamente el fin de la plática, como dice 50, no es obligatorio que tú firmes, pero el fin de la plática es de que si te interesa ser socio, al igual que somos nosotros. Pero les digo, no es obligatorio, ustedes no tienen que hacer nada ni firmar nada si ustedes no quieren. Entonces, nada más es eso, pero el solo hecho de que tomen la plática, pues ya no están apoyando a nosotros. Entonces, ¿algo más que quieran agregar? Pues que esa sería nuestra ganancia. Yo quiero tener como unas 30 pláticas que tomen para tener un mes en Xcaret gratis. Sí, en ese aspecto. Claro. Que tenga la confianza de cualquier pregunta y demás. Claro, la modo de contactarnos, pueden poner sus comentarios en los... Vaya, pueden poner sus respuestas en los comentarios o abajo en el link. En la descripción voy a dejar un correo donde pueden mandar sus solicitudes, sus intereses, por si quieren hacer alguna reservación. Mandan el correo y ahí solicitando más o menos las fechas a las que quieren ir, sus nombres, todo eso, para ponernos en contacto con ustedes y pues poder hacer su maravillosa experiencia en Xcaret. En Xcaret. Pues la última palabra se la dejamos a nuestra invitada, nuestra primera invitada. Después vamos a poner las fotos de, claro, de nuestros segundos invitados, claro, que hicieron uso de nuestra membresía, claro, que sí, para que vean también evidencia sí, real, y también la reseña de ellos. Incluso si tienen duda, puedan contactarlos para ellos. Les vamos a avisar si a nuestros propios segundos invitados, o que te quieran contactar a ti también, decir, oye, ¿sí es cierto? O eres parte del fraude. No, chicos, no somos un fraude. O sea, sí, pueblo chico, infierno grande. Sí, 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 me ha tocado. No podemos hacer muchos comentarios que he leído la otra vez, que sí se los han estafado por lo menos una vez. Entonces, pues, no, sí, sí es triste. No, sí, de hecho es bien raro. O sea, de hecho, hasta Google solito te dice Xcaret y dicen, no, te hablan, hasta los estafadores, sí, te hablan, como si los atrajeras como imanes. Pero yo definitivamente recomiendo, súper mega, recomiendo que hagan el esfuerzo de cumplir este hermoso sueño que es ir a Xcaret. Se van a divertir increíblemente. Van a olvidar todo lo demás, literalmente. Va a ser grandioso. Y van a querer vivir ahí el resto de sus vidas. Así que... Y no salirte nunca de ahí. Me lleven a mi realidad. Por favor. Exactamente. Entonces, totalmente recomendado cualquier cosa con los 50 y 18. 50 y 18. Salud, chicos. Salud. Nos invita a quien vio la experiencia Xcaret. Y nos vemos. Hasta la próxima, familia. Bye. Bye.